Mi nombre es Seidel Zafra y este es el resumen informativo de MVM Noticias, con la información a tu alcance. La mañana de este jueves, un sismo de 5.7 grados en la escala de Richter, originado a 14 kilómetros al norte de Isla Veracruz, sacudió la capital oaxaqueña, sin que se reportaran daños hasta este momento. Una caravana procedente de Chiapas que se dirige a la Ciudad de México a la protesta del 8 de marzo arribó a la capital oaxaqueña. Este convoy está integrado por madres de mujeres que fueron víctimas de feminicidio. Este jueves 3 de marzo se habilitaron 9 puntos de vacunación contra COVID-19, entre ellos el de municipio de San Jacinto Amilpas, para aplicar refuerzos, segundas dosis y rezagos de la farmacéutica Pfizer. Este miércoles por la noche, autoridades policíacas de la capital detuvieron un camión turístico que transportaba a 101 indocumentados mientras circulaba por las riberas del río Atoyac en la ciudad de Oaxaca. Después de 20 años, un video oculto del atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001 salió a la luz. Esta grabación fue compartida a través de YouTube por Kevin Weasley. Mi nombre es Seidel Zafra, muchas gracias por su atención y por seguir el resumen informativo de MVM Noticias. Hasta la próxima.